Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Emilia. Sí. ¿Y vos respondés? Yo también. Yo... Sí, respondés. Pero ¿qué? Si le estoy respondiendo, pues me pregunta si quiero comprar la chacra, le digo que... ¡Ay, por favor, callate! ¡Pará! ¡No sos estúpido! ¿Pero qué? Sí. Pero me estás mintiendo, ni lo intentes. Ni siquiera tuviste la decencia de borrarlo, Lucas. Pero ¡no te pases el pelo! Sí, y yo también. Sí, y yo también. ¿Qué? No dice nada. Se terminó. Se terminó hoy. Se acabó, Lucas. Estamos esperando tu respuesta, Gretel. O con nosotros, o contra nosotros. Estamos refundando la logia. Es una renovación. O sos parte de esto, o te hundís con ellos. De Cosme no me sorprende. Siempre compitió con su padre. Y ahora siente que puede superarlo. Pero vos, Rafael, traicionando así a don Octavio. ¿Sabes que Gretel me tienen harto con la lealtad y la traición? Uno no puede cambiar de opinión. Derrocarlos y fundar una nueva logia es más que un cambio de opinión. Uy, por favor, Gretel, esa cosa, esa lealtad con Octavio parece francamente una estupidez. Y tú eres una persona inteligente. Todo lo que han hecho con la logia es un desastre. Llegó el momento de que tomemos las decisiones, las riendas de todo esto. ¿Y? Te damos una posibilidad, quiero una respuesta, una sola palabra. Sí. A ver, quiero que quede claro, para todos. ¿Vas a trabajar con nosotros y contra Octavio Capuérico? Acabo de decir que sí. A ver, yo quiero que quede claro otra cosa. ¿Lo vas a traicionar? ¿O pensás traicionarnos a nosotros? Mi palabra tiene valor. Dije que sí. ¿Cómo está, Vera Maestre? El señor está a salvo. Logró liberarse de Benicio, que lo tuvo preso, como sabrás. ¿Entonces ahora va a venir por él? No. Gretel, vivimos horas difíciles. Hace 30 años que sirvo al señor y nunca lo vi así. Tan furioso. Pero justamente, hay que terminar con Benicio. Él es el maldito. El gran maestre piensa lo mismo. Sin embargo, Benicio en algo tiene razón. Octavio y los demás echaron a perder nuestra causa. Y hay que terminar con ellos. ¿Entonces el gran maestre quiere que Benicio termine con Octavio, Regina y Vicente? Y que ayudes a Benicio a destruir esta logia decadente. Luego nos encargaremos de él. Cuando estén todos acabados, vos vas a ser la nueva líder de la logia. Cuenten conmigo. Ya no sirvo, don Octavio. Bien, muy bien. Prepárense entonces. Hoy mismo empezamos a sanear este desastre. Eso, tan monstruoso que decís. Es que toda mi vida es una mentira. Vicente, ¿qué te pasa? Yo no te vi así ni en tus peores momentos. Pasa que no puedo más. Ya no puedo seguir adelante con esto. ¿Qué es esto? Esto, esta máscara. Ay, Vicente, me asustás. ¿De qué hablas? Delicia, vos, más que nadie, mereces saber quién soy. Yo lo sé, Vicente, yo lo sé. El cabo que, bueno, me dio una hija maravillosa. El comisario con el que me casé. El intendente, algo corrupto. Yo te conozco con todos tus defectos, querido. No me conoces. Yo, Delicia. ¿Qué, Regina? A ver, pasa. Estaba, yo me di vuelta, yo lo toqué y lo vi. Y entonces a mí no me... Delicia, Delicia.
¿Antonio está vivo, Delicia? Es verdad que me odia, pero está vivo y es lo único que me importa. Bueno, y yo te tengo que pedir perdón, Delicia. ¿Por qué me Por haber envenenado a tu hija y por eso me pasa todo lo que me pasa. Pero Antonio está... ¿Qué dijiste? No le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. ¿Oíste lo que dijo Regina? ¿Es verdad? ¿Oíste lo que dijo? Vicente, decime. Me pidió perdón igual que vos. ¿Es verdad lo que dice Regina? ¡Decímelo! Delicia. ¿Es verdad que Regina envenenó a nuestra hija? Regina está loca. Ya sé que está loca, lo sé hace mucho tiempo. Pero ¿es verdad que la envenenó? No hay una razón. La cabeza de Regina hace rato. Mira, ya sé que está loca y le perdoné muchas cosas por esto. Pero con mi hija no, Vicente. Con mi hija, te juro que no. Escuchá, frenate. China, hablemos. Con los abogados vas a hablar. ¿Abogado? Y espero que ni intentes sacarme plata, Lucas. ¿Qué abogado? ¿Qué plata? ¿Qué te pasa con la plata? Me importa un carajo tu plata. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? Tampoco te importa entonces. No, pero pará, China. Mercedes, ¿dónde está? ¿Está recostada? Salió, no sé. Lucas, ¿cómo que salió? ¿Cómo que...? Mercedes, mi amor. Estoy acá, Benicio. ¿Qué haces? ¿A dónde saliste? ¿Cómo saliste? A caminar un rato. ¿Cómo caminar? ¿A esta hora? ¿Después de lo que te pasó? ¿Cómo saliste? ¿Qué sé yo? ¿Qué me pasó? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué me pasó? Bueno, mi vida, no tenés que pensar eso. ¿Pero cómo no voy a pensar en eso? Tuve fiebre, me llevaron al hospital, aparecí en la calle, me agarró cátulo. ¿Qué pasó? Bueno, no sé lo que pasó. Estabas volando en fiebre, saliste del hospital deambulando. No tengo idea. Cátulo te recogió. No sé lo que pasó, mi vida.